son de Kickstarter. Son demasiados nombres ahora. De repente me hice un 8. Oh, yeah. Así que, gente, nosotros hemos decidido hacer esto extraoficial. Y tenemos nada más y nada menos que un intro para ustedes preparado. Así que, gatonejo, señor director. Zumba. Yo no lo escuché, Gio. Yo creo que hubo problemas con el video. Yep. Yo se creo que está viendo un poco pixelado. Sí, ahí se ve pixelado. Yo creo que tiene que ver con OBS, porque tú viste el video y el video se escuchaba y corría sí, de lo más bien. Sí, corriendo render, chévere. Entonces ya, sabes, la producción de nosotros no lo pudieron escuchar bien, pero ya, vamos a resolver eso. Es la primera vez que lo corríamos por OBS. Let's get ready to rumble. Y Nicole se ríe por ahí. Eso es así, corillo. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esto se jodió aquí. Vamos a meterle a Street Fighter 5 for the Kids. Se escuchó el heartbeat, dice Nicole. Ah, ¿se escuchó? A lo mejor nosotros no lo escuchamos. A lo mejor, exacto. Y a lo mejor nosotros no lo escuchamos. Yeah. Pero... ya mismo lo ponemos otra vez para beneficio de los que llegaron un poquito más tarde. Sonico, este, bienvenido al Bacalao Fight Club. Se escuchó el heartbeat y la campana. Ok, ok. It's showtime, empieza por ahí el gran John Wolf. Oh yeah. ¿Cómo vamos a hacer? Si quieres, gente, vamos. Cualquier personaje, pero sin repetir una vez más. Ok. ¿Verdad? Sí. Hay unos que son para comprar, pues vamos a jugar por allí con este personaje. No voy a decir porque se supone que tú estás viendo en tu pantalla un símbolo de interrogación. Sí, yo no veo que tú estás. Perfecto. So keep track de tus personajes, yo mantengo track de los míos. Yeah, exactamente. Now you guys could use the echoing mics. Más vale que esté buena la cartelera, gasté un billetaje en la taquilla, dice John. Este viaje a Las Vegas. Bueno. Yeah, yo... no sé si vieron el intro, lo ponemos ahorita otra vez, que ahora tenemos 8 viewers. Muchísimas gracias a todos los que están por ahí en sintonía de After Dark en el Bacalao Fight Club. Y esto comienza así, con Zangief versus Laura. Y sin más... me tienen aquí en blanco. Ahí, ahora, pues. Yo nunca uso Zangief. Vamos a estar jugando estos juegos. Recuerden que somos unos bacalaos porque nunca, nosotros, aunque somos aficionados de los juegos de pelea, no somos buenos con ellos. O sea, no somos profesionales. Y aquí está Gato llevándose el primer round. Gente, yo jugaba este juego una sola vez. Esta es la segunda vez que lo juego. Y fue con... pero Nicole sugiere... con, ajá, Ryu. ¿Con qué? Con Ryu que jugué. Nicole sugiere que... ahí está un poquito más confidence, Gato. Anda, pal. Holy shit, bro. Mala mía. Ahí está, por fin. Dice Daniel, LOL, yo amo los juegos de pelea, pero soy re malo en todo. Pues Daniel está en el lugar indicado. Sí, aquí si no pelear, somos profesionales. Sintoniza otro canal. Bueno, bienvenido al Bacalao Fight Club. Por eso hemos denominado esto así. Nosotros somos aficionados de los juegos de pelea, pero no somos buenos para nada en ellos.
déjate abrazar, gato. Vaya, deja para allá. Es talento como este, Zangief. Y es no saberlo usar porque. Te lo juro que quiero usar el especial y no sé cómo. Ah. Sparrow se apunta a los primeros 25 centavos for the kids. Oh yeah, díganmelo, papi, bacalao, voy a gato, dale, ay bendito. Dice eso, que mira, Nicole sugirió ahorita que juguemos random characters. Que no escojamos, dice Nicole, ¿qué tú crees, gato? Dale, dale. ¿Hacemos caso o le pichamos a la Queen? Después nos tira Petunia. No, dale, dale. Random suena bien, así no hay que keep track. ¿Sería play again o end battle? I guess end battle. Ok. Vamos a ver. Damos allá. El play again suena que es los mismos characters, mismo este. Sí, puede ser que lo equivoquemos, no sé, porque ya no. Podemos intentar uno, a ver. Vamos a ver. Ah, no, estamos bien, eso mismo era. Eso mismo era. No le piché en a Petunia. Uy, Corillo, como siempre, le invitamos a que escuche nuestro podcast, que ya está disponible. Como todos los martes. Así que. Vamos allá. Ok. Vamos a darle a random. Ahí le dimos a random. Anda, pa'l cara, pelea épica. Me gusta mi selección, pero también me gusta la tuya. Sí, mano. Como que este clash es como que. ¡Ja, ja! Ay, yo tengo miedo. Ay, yo tengo miedo. Oh, wait, ahora yo estoy en el otro lado. Yo pensaba que me habían dado a Chun-Li a mí. Yo también pensaba lo mismo. Ahora fue como que invertimos. Yo seleccioné este stage y me tiraron para el lado izquierdo. Bueno, yo vengo con el conocimiento de Street Fighter 2. Si los movimientos no son iguales, pues voy a tener que ver cómo son. Yo vengo con ninguno porque yo nunca juego con Chun-Li. Lo único que... Yo sí jugué un poco la historia de este juego. Ok, esto se va a ir pela. No. Al otro lado, chica. Una vaina. Sí, por lo menos los viejos era para atrás, de un segundo para atrás, para el frente y puño. Aquí ya Gato me quitó la ventaja que tenía. Juegan con Ken, el mejor de historia. Chacho, ya mismo vamos a ir jugando en random. Muchísimas gracias a todos los que están por ahí viendo el Bacalao Fight Club. A esta hora. Ah, pero espérate. En serio. Todo apunta que Gato se va a llevar este segundo bout. Damn. Perfect, prácticamente. Ya. Yeah. Sí, no, no, por la patada me quitaste. Sí, sí. Se empató ahí la cosa. Estamos a peseta, peseta, llévalo. ¡No! Aquí solo hay noobs. ¿Qué? Eso es así, papi, eso es así. We'll be right back.
súbete la camisa para que te baneen. Ay, Nicole, bye. Ustedes son malos. Ustedes son malos, corillo. Ustedes son malos, 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 malos. Bueno, gente, muy buenas noches. Y bienvenidos a Nivel Escondido Reloaded, como todos los lunes. Yo soy Alex Nation to Stream. Como siempre, a partir desde las 8 de la noche. Somos buenos, pero no servimos. Ustedes son buenísimos. Muchas gracias por estar en sintonía de hoy. Una edición sumamente especial para todos nosotros. Hoy tenemos celebración por un tubo y siete llaves. Estamos celebrando que por fin llegamos a los 600 followers. Pasamos de los 600 followers en el canal. Y ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Que hoy yo controlo, hoy yo tengo el poder, me encanta, hoy yo tengo el poder de hacerlo sufrir en un momento dado en el stream para hacer el sorteo. Hoy yo los hago sufrir el sorteo que siempre hacemos cuando sobrepasamos cada 100 followers en nuestro canal aquí en Twitch, ¿ok? Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por todos esos follows, gracias por ustedes ser parte de nuestra gran familia. Pregunto, porque el video no se escuchó. Si no se escuchó, pues lo pongo al final otra vez. ¿Sí? Ah, ok, gracias, Taino. Ok, gracias, Tainito, te quiero. Besito para Tainito. Gracias, chicos, gracias. Sí, no, era más que música, no tenía audio. Yo sé a lo que tú te refieres, cuando yo estaba haciendo el sorteo. No, eso no tenía audio, don't worry. Sí, este está ahí, no, oye, gracias, Junes Place. Gente, aprovecho para saludar a todas las personas que han llegado por allá activando el chat. Ah, es que estoy trabajando, la mente está pensando en otra cosa. Taino sigue programando, usted es el mejor. Por ahí saludamos a Champiloco, Cotaino, Stickman, Heister, Nicole, Junes Play, Ellen Dow está por ahí también. Así que a todos los que están llegando por ahí, muchísimas gracias. Porque comente, como les dije, un momento durante el stream vamos a hacer el sorteo para followers. Y esto funciona de la siguiente manera. Si es la primera vez que usted está con nosotros durante un sorteo de followers, lo único que tiene que hacer es simplemente estar aquí en el stream, participar activamente en el chat, conversar con la comunidad, disfrutarse el stream, hacer su chiste, trolearme, bacalearme, como usted quiera llamarlo. Y en un punto durante el stream de esta noche, yo pues detengo lo que esté jugando y vamos a la ruleta mágica, ¿ok? Vamos a la ruleta mágica y escojo de las personas que están aquí en el chat, ¿ok? Yo busco la listita mágica y de ahí entonces es que yo escojo y vamos a la ruleta. También hoy tenemos el sorteo para suscriptores de nuestro canal. Ese sorteo, los suscriptores no tienen que estar presentes en la transmisión, ya por ser suscriptores del canal, ya tienen ese beneficio. Tienen ese beneficio de estar aquí en obviamente, suscriptores de nuestro canal tienen ese beneficio, no tienen que estar presentes en los sorteos. Ah, y al igual que en el sorteo de los followers, los subscribers también participan, ¿ok? Los subscribers también participan, ¿verdad? De ese sorteo, así que también van al pote. Así que dice Taino tiene bacalao. Champiloco dice, ¡wii! Awesome, guys, awesome. Pues nada, vamos entonces sin más preámbulo. ¿Por qué el logo Nivel Reloaded, de Nivel Escondido Reloaded salió negrito? ¿Por qué? What the hell? Ah, ya sí, porque espérate. Pero con eso después. Bueno, nada. Vamos a entonces a pasar al juego. Como les dije ayer, voy a seguir jugando Cave Story. Yeah. Vamos a seguir jugando Cave Story por el mero hecho de que este juego estaba leyendo en How Long to Beat. Este juego se acaba en 6 horas más o menos. Más o menos. O sea, eso que lo puedo acabar en stream. Lo puedo acabar aquí en vivo con usted. No esta noche, pero durante la semana. Bueno, y por ahí llega Mr. Gatonejo, el gato más cool de Twitch. Saludando a todos por ahí. Saludos, gato. Bienvenido aquí a Reloaded, bro. Sé que estás editando. Ok, 6 horas la gente contra. Entonces, o sea, que yo me voy a echar cuánto está ahí, ¿no? Un año. Bueno, y vamos a donde nos quedamos. La última vez matamos el boss. Matamos el sapito. Ah, ok, gracias.
O sea que yo me voy a tardar un año, según los cálculos de Tainito, porque yo no soy talentoso, soy un bacalao. De hecho, aquí en Nivel Escondido todos somos bacalaos. Ah, me dieron. Espérate, ¿qué me queda por encontrar para la bomba? Ah, bueno, tengo que ir donde el que me dijo que... ¡Epa! Yo no dije un año, yo dije que tú lo terminas en... Ok, bye. Anda. Jelly bean. Oh, God. Tendré que virar para atrás porque... Coge los doritos. Ah, bueno, el Jelly Bean Juice me lo da el jellyfish gigante que hay aquí. Yeah, give me some Doritos. Buena. Buena. Ah. Oh, mira qué cool. Yo me puedo trepar encima de ellos. Nice. Dice por ahí. Tengo una fórmula en este canal. Es. TR igual a TV. Tiempo real. Tiempo según How Long to Beat. Factor por bacalaísmo. Ok, ok, entendí. Exacto, a toda fórmula de How Long to Beat hay que sumarle el factor bacalao. Ya, entre, muy fuerte, muy fuerte. Así que gente, pues nada, ya saben que hoy vamos a estar haciendo el sorteo para Fallout. Vamos a estar sorteando una gift card. Una tarjeta de regalos de Amazon valorada en $20. Yo tengo un problema. ¿Dónde yo consigo charcoal? That's the problem. ¿Dónde yo consigo el charcoal? Charcoal. ¿Aquí? ¿Este me dará? You want some charcoal? If it's the charcoal from the fireplace you want, then go ahead and take it. Buena. It's okay. Dice también, no, sorry, gato, estoy in and out del chat entre cuando escucha a Nation leerlo. Uy, por ahí llega Heistel, dice, Azúcar para ti, Heistel. Salud.
Saludos, saludos, bienvenido otra vez. Te vi ahorita, cuando estábamos en el intro. Qué bueno tenerte por ahí. Así que, gente, yo les exhorto a que, digo, si pueden, ¿verdad? No es, ¿verdad? No los obligamos. Pero si se pueden quedar por ahí, recuerden que hoy pues tenemos sorteo para followers y subs, ¿ok? En el caso del sorteo de los subs, no tienen que estar presentes, pero en el caso de los followers, para el sorteo de seguidores, sí tienen que estar aquí en el stream, ¿ok? Ese es nuestro único requisito para ganar con nosotros aquí. Así que, yeah. 20 pesitos de Amazon son buenos. Son buenos. Ya, pero porque... Claro, tipo, pero... It's for the kids. Ok, ya tengo todos los materiales para la bomba, así que podemos regresar allá. Lo que me preocupa es que no tengo mucha vida, pero ya. Aquí ya cogimos un corazón. Tengo un corazón. Y aquí hay otro. GG. Nada, básicamente nosotros logramos llegar a 600 followers gracias a básicamente dos raids que tuvimos consecutivos de la comunidad de un streamer de nuestro hermano México, hermanos de América Latina. Ah, pero wait a minute. Ah, no, tengo que gastar, yo puedo subir, ya decía yo. Así, wait. Don't die now. Esos corazoncitos, porque va a ser la bomba. El gran malo, eso mismo, ¿eh? Yes, sir. El endado, tú eres de la comunidad de malo, ¿correcto? Bueno, pero llega Mr. Poner, dice que hay, pues Poner, todo tranquilo, bro. Aquí disfrutando de Cave Story. A nivel escondido, reloaded para hoy lunes. GG, ya tenemos la bomba. G. Sí, de allá vengo. Ah, qué awesome. Ah, está streameando hoy. Ah, fíjate, no sé qué estaba streameando los lunes, porque uno de los muchos me dijo que él estaba... Bueno, no, en una de las transmisiones que yo entré cuando él estaba, que vi el archivo, él estaba diciendo que estaba streameando solamente los domingos por compromisos de trabajo. Ah, pues está streameando hoy, pues que bueno, pues saludos a Malou. Yes, sir. Muy buen streamer la idea de México. Tiene una muy buena comunidad. Las Nutrias Sexy. Ya anoche hice un poquito de outsourcing en nuestra página de Facebook y le mandé un saludito bien chévere por Facebook al compañero Malo. Estuvo chévere. Shelter. Acá
Kazuma Sakamoto. Ya, por poco pensé que decía Sakamoko. Booster. To come too. Ahí está. Gracias. Dejaron botado. GG. No me pueden dar pon. O sea, en serio. No me pueden dar pon. GG para ellos. Ay, brinqué muy duro. It's okay, estamos aquí, estamos aquí. Ay, bueno, yo puedo skip el cutscene. Yeah. Primer muerte bacaladística, gracias. No quiero morir porque tenés que virar para atrás. Oh, God. Oh, God. Pues esas cositas azules quitan un montón. Oh, aquí está. Oh, yeah. Bueno, gente, ¿qué? ¿Cómo han pasado su lunes? Yo por lo menos pasé un lunes bastante tranquilito. Pasando situaciones tontas en el trabajo. Tengo un proyecto que tengo que terminar para el 15 de septiembre. Y por alguna razón, yo no sé qué es lo que está pasando. Los planetas no se están alineando correctamente. Y no he podido arrancar. Y tengo hasta el 15. Se supone que ya me resuelvan para mañana. Yo espero. Yo espero, porque si no, it's not gonna be pretty. It's
not gonna be pretty, guys. It's not gonna be pretty. Así que nada, yo espero que a ninguno, ninguno esté pasando por eso. Bueno, Taino siempre tiene el proyecto Dateline que cumplir. Pero Tanito is good. Tanito is good. ¡Toroko! Booster. Dice Hester, una taza de café y mi lunes termina bien. Awesome. Esa es buena. Esa es buena, Hesters. Nice cup of yo. Pero hoy fue un buen día. GG para ti, Hester. Así me gusta que me escriban ahí. Que la han pasado bien. Juego en la boca. His name is King. Llegué yo. Como que no confía mucho en el personaje. Sue. Our escape must be put on hold for now. The doctor has found the location of the red flowers. Santo. Coffee, dice Taino. Coffee. Taino es zombie para el coffee. Coffee. The walking coffee. Yeah, diablo, an R-Recon robot that was dispatched to this island 10 years ago. A robot. Puedo darle skip, pero ya que estamos aquí, vamos a aprender un poquito del lore del juego. Go. Aquí estamos. Otra nueva área. The Sand Zone. The Sand Zone. No Sand Zone. The Sand Zone. Bueno, Corillo, y nada. Update de nuestro compañero Sparwolf. Pues hoy, ¿verdad? Pues hoy fue el proceso un poquito más fuerte, ¿verdad? Obviamente por lo que le está pasando hoy, pues enterraban, ¿verdad? Y se le daba santa sepultura a su querida abuela. Así que yo creo que hoy pues era un día un poquito, ¿verdad? Fuertecito en ese sentido para Gio. Pero dentro de, pues, nos hemos mantenido en comunicación. Y él está, pues, you know, luchando con las emociones, pero dentro de, pues, está estable. Obviamente, pues como todo, ¿verdad? Como toda pérdida, pues va a tomar su tiempo en lo que, ¿verdad?, los seres queridos asimilan este tipo de eventos. Pero Gio in secret spirit, Gio es un guerrero y él va a estar de vuelta con nosotros como antes, como el Gio que ustedes recuerdan, el rey del azúcar. Así que deseándole todo lo mejor al hermanito Gio.
Yo creo que él regresa para Dallas, creo que es el jueves, creo que regresa, si no me equivoco. Ay, sea la madre. Creo que el jueves es que regresa, creo, no estoy seguro. Ah, ¿tú una barrita? Oh, yeah. Hey! Visitor, after such a long time, I know what you want to do, but you better wake up. The Minigas aren't the enemy. They're totally harmless. I'm on the Minigas side and not gonna lose to you. Oh, what? Oh, God. Oh, God. Oh my God. Me va a matar. Ahí está, daño. Todo es scripted, todo es scripted. Es scripted. Gente, déjenme buscar. Déjenme buscar un chichín de agua. Déjenme buscar un poquito de agua. Vengo rapidito. Ok, I'm back. Estaba buscando. Un poquito de water. You plan on disposing the Miniga. No, por poco contesto que sí. Oh my God, por poco contesto que sí. Así que nada, ya mismo nuestro sorteo para followers, así que pendiente a eso. Una tarjeta de regalos de Amazon, valorada en $20, que da palguito. Para algo, son buenos. Si hay personas que son de fuera de Puerto Rico, no se preocupen. Si tienen una cuenta de PayPal, pues no hay problema, le podemos enviar el dinero vía PayPal. Así que, don't worry. ¿Wanna trade it for my machine gun? ¡Oh! ¡La machine gun! Ah, wait. Aquí está el problema. Está las balas. ¿Y tú? Arf. Bueno, pero llega Mr. Manson, dice, vine porque es el único canal decente ahora mismo. ¿Está pasando, Manson, bro? ¿Tanto tiempo que no vienes por ahí, bro? Hace tiempito que no te veíamos por ahí, qué bueno. Gracias por lo de decente. tratamos. Déjame usar esta mejor. No, los cohetes no. Aquí jugando un poquito de Cave Story para el Switch. Anda.
What? Ahora, mira. Ahora es que esto se puso bueno. Eso es. Mano, si ahora... Dos. No, era con la de ayer. Ahí nos dice, be right back, tranquilo, está ahí, no mete mano. Pero llega Mr. Gris Gamer Polito, dice, llegué tarde, hola, no, tranquilo, tranquilo. Está on time. Bueno, y por ahí llega Mr. Surfing, porque tú, campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, del People Champions here. ¿Qué está pasando, Surfing? Gran Surfing. ¿Qué es la que? Ah, really? Por arriba, a rayo. Okay, we got him. Kotaino Sensei, ¿todo bien, papi? ¿Qué tal el jueguito? Sabes que estoy por conseguir un Switch y a todos sitios que voy no hay lo que quiero. Ahora, ¿por qué? Ahora, porque sé, si espero Navidad, no consigo un carajo. Pero... Tienes que chequear, porque yo he visto gente que postea fotos en diferentes, bueno, obviamente, diferentes Walmarts de la isla, o Best Buys, y de que hay switches por ahí. Es cuestión de tener suerte y llegar un día a un Walmart o algo así, ya tú sabes. Porque yo también, bueno. Polito dice Switch, qué desperdicio de money. Bueno, para mí no ha sido un desperdicio, Polito. A mí me ha gustado mi consolita. Así que, yeah. What? ¿Ah, usted consigue comer? What? ¿Quién quiere un Switch? Surfing. Mira que, mica, buena. Mira que el Switch ahora es la consolita GOTY de, mica, buena. La consolita GOTY de.
la consolita MVP de Trolley es el switch, el switchcito ahora. Así que a Trolley. Dice ahí, es que yo prefiero el Wii normal, pretexto por no tener dinero. Dale, Polito, te queremos. Trolazo le dice a Surfing, ve a Walmart a diario. Es, oh my God. Oh my God, mira mi vida. Es un palo. Matar. Oh, oh God. Me cago en nada. Ay, no morí tan lejos. ¿Qué dice ahí? El Zelda es lo único que quiero jugar en la Switch. Yeah. El Switch está ready. Sí, ay, me gusta. Eso sí, los first party games. Como todo. Como todo. Surfing dice, voy cada rato y siempre vacío. Un sobrino mío trabaja ahí y me va a avisar a ver. El Walmart de mi ciudad se quemó. Ya lo que mal eso, este, Polito. Polito, hoy estás bien. Hoy estás con una vibra bien negativa, bro. ¿Te pasó algo? ¿Qué, necesitas un consejo? ¿Necesitas un abrazo de parte de alguno de nosotros? Déjanos saber. Porque hoy estás como que en la baja, no sé. Te noto en down. Y tú no eres así. Ah, me chavé, no voy a llegar ahí arriba. Damn it. Ah, ya los dos tipos. Mira, Cale, ¿el online hay que pagarlo o es free? Hasta ahora es free. Por ahora. Ellos, cuando estaban hablando del lanzamiento del Switch, ellos hablaron de un servicio online. Vamos a ver, pero por el momento está free todavía. Al año, a partir del año que viene. Ah, gracias, Trolling, ¿ven? Estoy por jugar el Zelda, pero lo quiero para el Switch, aunque tengo el Wii U. Surfing, si tienes el Wii U y lo que quieres jugar es Breath of the Wild, te recomiendo entonces que te compres Breath of the Wild para el Wii U. Al menos que sea que en verdad quieras el Switch y entonces... Saludos de Rufo, bienvenido. Saludos desde España. Yeah, que tarde, Rufo. Saludos. ¿Cómo le va? Trolazo dice: cualquiera está depresivo. Si para jugar el beta de Dragon Ball Z Fighters en Xbox hay que hacer un curso de ingeniería a mano, que complicado. Oye, vamos un boss. Por eso quiero el de Rocket League para jugarlo en cualquier lado. Yo estaba hablando eso con Mash en el podcast pasado y yo dije que ese va a ser el uno de los juegos obviamente más jugados en el Switch, ya que obviamente si usted va a estar pagando el servicio online de Nintendo y usted se lleva la consola cuando usted quiera, usted puede jugar Rocket League donde sea. Obviamente, siendo una limitación de los sistemas actuales, usted no se puede llevar el PlayStation 4 para todos lados, ni el Xbox One, ni mucho menos una PC, a menos que sea una laptop. Pero el del Switch tiene su ventaja. Es móvil y, como dijo Surfing, es crossplay con PC y sí, con PC. Así que... Y Xbox One, si no me equivoco. Sí, tiene crossplay con Xbox One. Pero con PlayStation, no.
PlayStation son muy estúpidos en ese sentido, muy zánganos. Gente, y eso de crossplay, eso es cuestión de los desarrolladores y los servidores, o sea. Gracias, Surfing. Yeah. ¡Ay! Oh, ahora él brinca también. Ay, caramba. Here we go. Uy, de la primera. Defeated Omega. Dice por ahí que haga la inversión en Switch porque en Navidad no lo va a conseguir. That's true. Cómpralo. Cuantito lo veas, no te vas a arrepentir. Yo me suscribí a DBC a ver si me mandan el código para el BTC. El juego se ve en la madre. El juego se ve brutal, hermano. El juego se ve brutal. Yo por ordené el Collectors. Sorry. Trazo, yo lo sé. A mí me encanta todo lo que venga de Nintendo. Mario sale en octubre y ya tienes otro juego más para jugar. Yeah, yo tengo preordenado Odyssey, así que Day One no lo vamos a streamear aquí, o sea, lo streamearemos una semana después, porque seguro me llega durante el fin de semana, a menos que haga una transmisión especial tan pronto me llegue, pero si esta vez sí no lo voy a cancelar, ese lo dejo porque ese me salió más barato, me dieron el descuento del 20% por preordenarlo, más me dieron un crédito por un problema que tuve con un envío, y lo apliqué al precio del Mario Odyssey, o sea, que me bajó más. Me bajó como a 37 pesos, por ahí me sale Mario Odyssey. Así que no lo voy a cancelar ni para nada. Beta Switch. Yeah, baby. Woo. Bueno, ya mismo, gente, hacemos el sorteo para followers de los subs. Los podemos hacer más adelante durante el stream. Recuerden que si usted es sub de nuestro canal, no tiene que estar en el sorteo para subs presente. Le vamos a notificar si ganó. Pero para el de followers, tienen que estar aquí en el chat. Yo selecciono la lista de los que están en el chat. Si usted está viendo el stream y quiere darle follow, está a tiempo. Yo quiero una figurita de Gohan. Ah, pero la que viene el collector es un Goku. Es un Goku. ¿Ya la han visto por ahí? ¿La han visto el collectors? Now where to? Bueno, me imagino que regresaron de ella. Con el perrito. Yo no voy a arriesgarme ahí porque tengo toda la vida. Ah, nice. Los enemigos no respondían. Miércoles, Ah, por eso están pillados ahí. Yeah, quédense ahí. Stay there, bitches. Stay there. Y voy por aquí. Y grabamos. Yeah. GG. Oh, God.
Oh, here we go. Dice por ahí, Pwner, yo pirateo todo lo que sea Nintendo fácil. Vamos a banear aquí a Pwner. ¿Dónde está? Aquí, ok. Border baneado. Por eso, y se ve bien, pero quiero a Gohan. All right. ¿Quién está en el podcast mañana? Mañana está este servidor con Mesh. Yo necesito grabar. Quiero grabarlo un poquito más cerca. Aquí hay 6 points. Sí, aquí hay 6 points. Vamos a grabar aquí. Mira, pone, pero pone por careros y pillos que son. Ya, che, pone. Bueno, el Bacalao Butlers, recuerda que si usted tiene una suscripción a Amazon Prime, ustedes saben que se pueden suscribir a nuestro canal completamente gratis. Además de que se van a unir a la mejor comunidad de habla hispana, la mejor horda bacalaística que hay en Twitch, que somos nosotros, tienen beneficios sumamente excelentes. Tienen el emote exclusivo de nuestro canal. Adicional, participan de todas las rifas que hacemos aquí en nuestro canal, de todas las promociones. Así que si usted gusta, ¿verdad? No es obligado a hacerlo, pero si usted quiere, ¿verdad? Y aún no sabe, tiene algún canal por ahí o algo que no sabe a quién suscribirse, pues sabe que aquí, pues, el nivel escondido en confianza puede hacerlo. Les va a gustar. Se lo garantizo. Oka, no llego. Yo no voy a estar aquí en el. Oka. No sé, como que estar mucho rato en la arena me preocupa. Ok, no pasa nada. ¡Oh! ¿Ahora es que, papi? Ahora sí. Ah, buena. Vamos, dropea los doritos. Necesito los doritos. Ya estamos ahí a subirle. No te desaparezca, dorito. Nice. Oh, nice. Espérate, pero que yo voy para acá. Oh. ¡No! ¿Por dónde te caiga? El perrito me llevará a ese cofre. Is he gonna take me to the. Yes. Anda. Okay, got it. We got this. Damn it. Ok. ¿Y qué va a hacer yo con esta estiva de perro? Ese cofre se ve... ¡Ea!
Este cofre se ve crispy arriba, pero ¿cómo yo llego a él? Ah, ya respondieron todos los enemigos. Speedrun, speedrun. Speedrun. Y de vuelta llega Tainito. Vamos a aprovechar. ¡Ah! En serio. Ok, vamos a rescatar al perro. Voy a empezar. ¡No! ¡No! Ah, pero voy a tener que matar a este tipo. Voy a morir. Voy a morir. Ya. Yeah. No, no es la mejor forma de matar al tipo este. It's not the best. No cohete. Ok, he's dead. Vamos a rescatar al perro. Vamos a grabar. Ok, guys, vamos a ir entonces. Ya van a ser las 9. Vamos a ir entonces. Preparando. Ave María. Esto no es. Ahora. Esta es la que es. Okay. Vamos entonces a ir preparando para el sorteo. The followers. Bueno. Vamos a coger entonces aquí. Ok, vamos a chequear acá en... Ok, ahora voy a añadir. Vamos a añadir a nuestros subs. Bueno, vamos a... Ok. Pa, 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 pa. Esta es la más... Bueno, esta es la más reciente. Okay. Tururu. Estoy aquí exportando la lista de subs, porque los subs también se incluyen en el sorteo de seguidores. Vamos a darle copy. Bam.
Ok. Ya estamos ahí, Corillo. Ya estamos ahí. So, vamos allá. Vamos entonces a actualizar la lista. La quiero actualizar aquí en vivo para que vean que no hay ningún tipo, ¿verdad?, de Window Capture. Ok. Here we go. Ok, aquí estamos. Esta es la lista. Ok, delante de ustedes. Obviamente, el equipo de trabajo no participa. Así que borro a Mash, borro a Gato, me borro yo mismo, borro a el compañero Sparrowwolf. Bueno, estos son los subs. Ah, vale, está ahí, no está aquí dos veces, sorry. Y Nicole también está repetida, pero yo la tengo arriba, solo la puedo borrar de aquí. Ok. Costaino, vamos a verificar otras quiénes están aquí ahora mismo en vivo. Ok, si están por ahí, tírense un emote, tienen ese emote de bacalao, cualquier emote que ustedes quieran, spamen el chat. Yo no tenía ningún problema en que tener tuviera dos veces. Para ver que están por ahí, que están vivos. Ok, Taino, Heister, Nicole, Jones Place, Arandao, Surfing Boy, Good Gamer Group, es un sub. Mighty Jar es un sub. Soy Trovazo es un sub. Heister es una sub. King Lee es un sub. Blue Angel PR es sub. Sephiroth 2006 es sub. Y The Pwner es sub, ¿ok? Ni yo, aunque Nicole estuviera dos veces. Socom, ¿qué está pasando? Tienes más gente dos veces y quitas a Nation. Yo no he repetido, Taino. Trae tranquilo. No hay nadie repetido. Estate tranquilito. No empieces a trolear. Bueno. Dame darle copia a esto por si acaso, ¿verdad? No se escracha la. Ok. Bueno, gente. Ustedes conocen la regla. La regla de nuestros sorteos aquí para followers. Es que obviamente que estén aquí en el stream, ¿verdad? Compartiendo con nosotros, hablando en el chat, compartiendo con la comunidad. Y obviamente ser seguidor del canal. Los subs, como les dije, los subs pueden participar de esta rifa. Los subs no tienen que estar presentes durante este tipo de promoción. Eso es beneficio de ser sub, ¿ok? Así que, nada, mi gente, ya la ruleta está ready. Vamos a hacer algo, porque la otra vez Blue Rose estaba peleando de que eso es que no se veía. No, chica, que no tengo una instrucción de último momento aquí de los jefes. ¿Qué va a hacer? Ok. Gracias, Nicole. Ahora sí. Gracias, Nicolita. Besito, perdón, no me di cuenta. No, Taino, no. ¡Qué brutal ese prototipo! Nice. No, Tainito, no. Tranquilo, Tainito. No. Bueno, vamos entonces. Ya están todos ahí. So, se ve, ¿verdad, Corillo? Se ve. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poco más. Ahora sí.
Bueno, gente, nada. Muchísimas gracias por habernos ayudado a alcanzar la cifra de 600. Son 600 plus seguidores en nuestro canal. A los 700 tenemos otro sorteito más. Así que, gente, esto es gracias a ustedes. Esto es para ustedes, gente. Así que muchísimas gracias por los follows, por los subs, por todo lo que hacen por nosotros aquí en Nivel Escondido. Y de verdad que estamos bien agradecidos. Así que entonces, nada, sin más preámbulo, vamos entonces para esta rifa de hoy de nuestros followers. Ya automáticamente dirá, esto queda bloqueado aquí, ¿ok? No, ¿qué? ¿Qué pasó, Heister? Ah, que me di cuenta que estaba dos veces. Sorry. Así que esto ya obligatoriamente dirá, ¡clan! Queda bloqueado. Si queda hasta ahora, no hay break. El que llegue ahora no lo voy a incluir porque era que estuvieran aquí, ¿ok? Así que, nada, gente, vamos en 3, 2, 1. Pero antes, permítanme recordarles que este viernes regresa el Bacalao Esports League. Tenemos, arrancamos con Speedrun, el Bacalao Speedrun. Vamos a estar jugando Sonic Mania este viernes en el Bacalao Speedrunning League, comienzo de segunda temporada. Así que está abierto a cualquiera que tenga destrezas en speedrun, ya sea en juegos retro, juegos modernos. Eso es este viernes, ¿ok? Bueno, ahora sí. Nos vamos en 3, 2, 1. Ay, mañana es After Dark. Mañana es After Dark. Sea con este servidor o sea con Gatonejo, mañana hay After Dark, ¿ok? Así que no se los olvide. Bueno, ahora sí, sin más anuncio. 3, 2, 1. No sé. No sé. Me encanta hacer sufrir la gente. Ay, Dios mío, ya. 3, 2, 1. Muchísima suerte, gente, y que la fuerza los acompañe. No, perdón. Que la sal los acompañe. ¡Boom! Y ahí está, y la tarjeta de Amazon se la lleva nuestra compañera Blue Angel PR, Daisy. Daisy es seguidora de nosotros desde los old days de PSNPR. Qué bueno, pues Blue Angel, vamos a estar haciendo ya llegar la tarjetita de Amazon valorada en $20. Así que felicidades a Blue Angel, ganadora del sorteo de followers. De los 600 followers. Así que bueno, dice el endado, es bueno ver que se divierte. Yeah. GG pa Blue Angel PR. Así que ella es sub de nuestro canal. Por eso ya, no, o sea, lo digo desde ahora. Nada que no está aquí. Recuerden que lo dije, que los subs no tienen que estar en los sorteos presentes. Eso es el beneficio de ser sub de nuestro canal. Así que, me gusta ese GG, Jones. Me gusta ese GG. Me gusta. Está nice. Ese es de Summit. De hecho, Summit. Summit 1G. Nice. Esos GG. Están cool. Están cool. Awesome. Pues bueno, gente. Ya vieron Blue Angel PR en nuestra ganadora. Así que felicidades a ella. Nos estaremos comunicando. Así que, ya, yeah, de 1G. Summit 1G. Ya, yeah, I know. Summit 1G. Duro. Duro, 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 duro. Bueno. Awesome, guys. Awesome, guys. GG Pablo Angel Hasters. Gracias, gracias, gracias. Daisy es gamer. Una chica super cool. So con Sephiroth 2000 dice, wow, Johnny, tanto tipo. Sí, el gran. ¿Se acuerda de Mr. PlayStation? Johnny, sí, el mismo. Él se suscribió a nuestro canal hace como un par de semanas. Yo diría como unas 3 semanas se suscribió. No lo hizo en vivo, pero nos topamos con el sub. Cuando recibimos las notificaciones al email. Y voy a decir yo, mira, Johnny se suscribe a nuestro canal. De hecho, él un día por ahí estuvo en un stream. El gran Mr. PlayStation, Johnny
de la era de PSNPR. Y de Yo Soy PlayStation, Johnny Cortés. Mi episodio favorito de Johnny Cortés, Awimbawe. Awimbawe, Awimbawe, Awimbawe. Brutal, brutal, brutal. Gran Johnny, mano. Tremendo ser humano. Tremendo ser humano. Yo a Sephiroth, yo de verdad que lo quiero un montón. Alex Newt Sabot. Carlos Juan, y llegas ahora. Justo cuando terminamos el sorteo y Viti Juan que se asoma. Ave María Juan. GG Pati Juan. Gran Johnny, mano. Gran Johnny. Bueno, pues nada, gente. Muchísimas gracias por haber estado, ¿verdad? Aquí les invito a que, si quieren, pueden continuar disfrutando del stream. Así que, yeah, muchísimas gracias, Corio, ¿verdad? Y pendiente que vienen más cosas por ahí. Tenemos el sorteo de los puntos. De los backup points. De los backup points. Yo creo que el de los backup points lo vamos a hacer, yo creo que este miércoles no. Yo creo que lo vamos a hacer el lunes que viene. El lunes que viene vamos a hacer drop backup points. Tengo, ¿tú no te acuerdas cómo cuál es seco? ¿No acuerdas cómo cuál es ese cofre de arriba, mano? Diablo, eso me sube. Yo sé que está haciendo aquí como con aguaje como que sube, pero... No sé si yo voy bien o mal. Yo... Oh. Oh. Oh, we got it. We got it, guys. We got it. Lo logramos. En serio. Que tengo que ir.
Me gusta la música. ¿Esta es la versión de Switch? Es correcto, Juan. Esta es la versión de Switch. Mira, de verdad que no sé dónde tengo que ir. Ya rescate a estos perros. Mate el boss. Yo tengo duda, yo exploré todo lo que... Yo, a mí me mataron ellos. Now I cannot seem to remember. Yo compré este jueguito, Juan, por 25 pesos en Amazon, que lo pusieron especiales, precio regular es 30. Un juego cortito, pero vale la pena tenerlo físico. Ya ayer cuando lo empecé a jugar enseñé por qué. Y para beneficio de los que no lo vieron ayer. Me llevé la caja para otro lado. Lo pueden comprar digital. Para el Switch. Pero la ventaja que tiene comprarlo físico es esta. Te incluye el soundtrack del juego y te incluye un manual. Y el manual está bien chulo, bien chulo. Todo esto viene así. Manuales, yeah, they do exist. They still exist, my friend. No puedo dejar. Con esto es que yo me elevo. Ahora puedo llegar allá al otro lado que no llegaba. Pero aquí hay una meteorita. Yo creo que en esta parte aquí tengo que rescatar esto. Espera, ven acá. Párate ahí. Hey. ¿Qué esperas que él termine de correr? Ay, Dios mío. Qué joderse. Yo, doggy. No sé cómo hacerlo detenerse. Ahí está, míralo. Yo, ya tengo 5 perros. No, yo no he venido para acá, GG. GG, no llego. Bueno, es por aquí, Ale, es por acá. Wow. ¡Bum! Dando la vuelta rápida, ya pasaron los sorteos. ¿Quieren ganar? Ganó Blue Angel. Blue Angel PR ganó el sorteo. Otra sub.
Ay, me fastidia aquí yo ahora. Espérate. Chamaco, ¿qué está pasando? Damn it. Me cago en... ¡Ea rayo! Aquí hay que tener cuidado. Mm. Saludos a todos, dice chamaco. Saludos a ti también, bro. Qué bueno tenerte por ahí. Bueno, ya mismo vamos para el sorteo de los subs. Falta el sorteo de los subs. O sea, que Daisy se puede tirar la trifecta. Digo, la dupleta, perdón. La dupleta. Stevie Roldo, es la hora. Ya tengo sueño. La dupleta. No, el de los subs no lo hemos hecho, pero ya mismo, este gato. Yeah. Temito, como a las y media. A las 9:30 podemos tirar el de los subs. Oh, really, dog? Oh, come on, man. Aquí está trolea, espérate. GG. Yo sé que aquí hay un marking del perrito, pero... No me deja... Pues para allá arriba entonces. Para allá arriba estaba yo ahorita y yo no encontré nada. Qué raro. As walls that can be passed through easily for markings of... Eso es lo que estoy haciendo. I'm looking, but... Dice por ahí, Kingly, logré llegar por lo menos. Hola a todos, saludos, Kingly. Estaba atendiendo ya les en mi trabajo. Ah, muy fuerte. Kingly está tarde como yo. Sí, ya el sorteo de followers pasó. Pero Kingly no tenía que estar. Kingly es sub. Él puede estar fuera del sorteo. Él no tiene que estar presente para el sorteo de seguidores. Para participar. Ese es uno de los beneficios de ser sub de nuestro canal. Nivel escondido en tus noches. La verdad que no sé.
Yo aquí entro ahorita, aquí no hay nada. Esto aquí es... Esto es para grabar. Me gusta porque la sombra de los perros ahora te... ¡Ea, diablo, espérate! Y se chavó esto. Uy, no me queda mucha vida. Lo que puedo entender es que tengo que rescatar todos los perros. Ya caminé todo, o sea, yo creo que ya los tengo todos. La cuestión es que no sé a dónde los tengo que llevar. Ahí hay un port. Bueno, será de vuelta al town. Ya, recuperamos vida de show. Vamos para el principio. No sé si esto es lo que tengo que hacer. Yo creo que no. Ok, buscar las flores rojas en... Pero sí. Yo no vi nada de flores rojas. De flores rojas, ¿ustedes vieron flores? Yo no vi flores rojas por ningún lado. Ahora sí que lo entiendo. Faltan unos minutos, ya vamos para el sorteo de subs. Vamos a checar el mapa. Yo creo que hay algo para acá que yo no explore ahorita. Voy a checar el mapa. Veo algo ahí raro.
Ah, diablo, esto estaba aquí. Yo no había entrado a esto. What the hell? Ya que odiosa. Esa parte no la había explorado. Pues nada, no me dieron nada. No me dieron nada. Aquí estaban los perritos, los power-ups. Yo cogí el de arriba. Claro, de verdad que... arriba. Supuestamente aquí hay esas flores rojas que yo tengo que quemar. Caso con la metra, tengo que coger los diamantitos para tenerla siempre full de bala. Por allí yo subí ahorita. Uy. Cacho, no voy por arriba. Adiós, pero... pero ese perro yo no lo había rescatado. Oh, brother. Diablo, qué trolea. You say poopies, poppies. Eso me recuerda a la WWF. Poppies. Será... Jerry the King. Give her to me. What? The red flower. Oh, yeah. Ay, María. Todo este tiempo y perdí el power up. You save puppies. Bueno, matamos este boss y hacemos el sorteo de los subs. Ah, no, se fue. Nice. No tengo que hacer nada. Recuerda a Jerry the King decir eso cada vez que hace la Debra. Exacto. Te acordaste, chamaco. ¡Puppies! Nice. Mano, los perros. ¡Ah!
diablo, tengo que buscarlos otra vez. Really? En verdad, yo tengo que buscar los perros otra vez. Yo creo que si yo había encontrado. Pero la pregunta es: ¿los perros van a responder? Era así, sea la... Diablo. Después que ya tenía todo... Pero, hello. Después que yo tenía todo eso... Oh, que muero. Vamos a grabar. Porque ya tengo uno. Mira, el cofre arriba se activó. O sea, que lo puedo buscar otra vez. Aquí abajo hay uno. El que estaba corriendo ahorita. So, ya, yeah, vamos a rescatarlo. Pantalones, o sea, él tiene que correr. La madre que lo... Alex, tengo el Switch. ¿Recomiendas que compre la micro SD? Bueno, si vas a descargar mucho contenido digital, yo te recomendaría que sí. Yo te recomendaría que sí. Pero hey, ven acá. Si vas a comprar mucho contenido digital, el Pro Controller es un must. Te lo recomiendo. Sí, cómprate el Pro Controller. El problema del Pro Controller es el precio. Ah, pero esto es en serio. Yo ahorita se dejo coger rapidito. Okay, we got two. Oh God. Y el Pro Control lo recomiendo si tienen chavos para gastar, honestamente, pero si tienen algo más importante que comprar, porque de verdad que el Pro Control está cool y todo, te facilita la vida. No pasa como a mí, que siempre tengo los Joy-Cons descargados. Pero ya he aprendido. Ya he aprendido a las malas a tener los Joy-Cons siempre con carga. Yeah.
ahí en ese aspecto yo puedo entender el comentario que hizo ahorita Powner de la cuestión de lo carero que puede ser Nintendo. Nintendo a veces se manda, de verdad, honestamente, y se aprovechan de la nostalgia para su modelo de negocio. Claro, que es uno exitoso, sí lo es. Porque, pues, Nintendo, o sea, Nintendo es una plataforma en donde muchos gamers, más o menos de nuestra edad, pues, crecieron, tú sabes. Ya sea con un Nintendo, un Game Boy, un Super Nintendo. Y a veces Nintendo, pues, tiende a aprovechar eso a cabalidad. Pero es GG para ellos, de verdad. Ok, me está faltando un perro. Que no sepan que esto está aquí, honestamente, pero pues tengo que regresar a Splatoon. Hace tiempo que no juego Splatoon. Tengo dos. Así que en el mapa no te los marcan. En el mapa no te los marcan. Triste el caso es que yo tenía pasa con Sega. Una pena que Sega no saca más cosas al mercado, pero este es el que me faltaba. Llegué a encontrar 5 perros. Yo creo que el último está acá. En la parte esa que dije, yo subí ahorita y yo creo que hay que estar el perro que me falta. Eso ya le sube. GG, muy bien. Vamos entonces, ¿qué hora es? Ok, vamos a darle pausa. Vamos entonces, corillo. Vamos entonces a hacer el sorteo para subs. Estoy envuelto ahí jugando y se me había olvidado, ¿ok? Vamos a actualizar la listita aquí, que ya la tengo aquí ready. Bueno, vamos a verificar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Alex Palmas. 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, más 4 son 15 subs que tenemos. So ya, estamos cuadrados, corillo. Ok, gente. No saquen la lista, sabemos que va a ganar Surfing. ¡Pap! Aquí estamos de vuelta otra vez con la ruleta mágica. Bueno, corillo, vamos entonces para el sorteo de suscriptores de nuestro canal. De aquí en Nivel Escondido. Esta es nuestra manera, ¿verdad?, de darle las gracias a ustedes, ¿verdad?, por apoyar y suscribirse a nuestro canal, ¿verdad? Confiaron en nuestro producto y obviamente pues decidieron apoyarnos de esa manera. Nosotros recordamos, gente, que el dinero que entra de subs y de bits, un 1% va para Extra Life. Nosotros utilizamos ese dinero tipo donación. Va para la campaña de Extra Life 2017. Y una parte la utilizamos aquí en el canal para hacer estas cositas, estos sorteos, estos giveaways. Así que básicamente es como si usted estuviera invirtiendo en usted mismo. Vamos. Usted está invirtiendo en su futuro. Con nosotros no estamos aquí para hacernos ricos. Nosotros no estamos aquí para guiarnos de millonarios. Al contrario, nosotros lo que nos gusta es tener comunidad, entretenerlos con los streams, pasarla bien, que todo el mundo venga, se riegue la voz de que esta, si no, una de las mejores comunidades de habla hispana aquí en Twitch. La Horda de Bacalao activa, gente. Y de esta manera, pues queremos agradecer a todos nuestros subs. Así que, ya con la lista ready, ahí está la ruletita mágica. Quiero, antes de tirar el sorteo, a ver si esta es la imagen. Yeah, esta es la imagen. Esta es la imagen de lo que se pueden ganar los subs. Tienen ahí el Super Mario Pixel Beat Art Set. Que, by the way, me encanta ese set de bits. De Pixel Beats que hace el compañero Gatonejo. Y un montón de códigos, incluyendo el juego de DMC para computadora. El código de Steam. ¿Ok? Y un montón de goodies para PSN. Así que, ya, gente, esperamos, ¿verdad?, que esto sea de su agrado. Así que vamos entonces. Rapidito. Esto no es. ¿Está ahí? No, tampoco. Ahí está. Ok. Ahora sí, gente. Sin más preámbulos, vamos entonces con nuestro sorteo mensual. Nosotros todos los meses hacemos este sorteo para nuestros suscriptores. Nuestro sorteo mensual para el mes de agosto para suscriptores de Nivel Escondido, ¿ok? Así que vamos allá, corillo. Vamos en 3, 2, 1, let's go. ¡Bumba! Y el ganador es Mighty JR Gaming, del equipo de Press Post, recién adquirido colaborador allá en Press Post TV. Se la lleva Mighty JR Gaming, el ganador de ese tremendo pack de goodies, cortesía de Nivel Escondido, por ser suscriptor de nuestro canal. Como les digo ahorita, gente, si usted tiene una suscripción de Amazon Prime y no sabe a qué canal dársela, pues yo les invito a que nos apoye, obviamente. No nos está apoyando económicamente nosotros. Al contrario, su sub aquí usted está ayudando a niños que lo necesitan. Niños que están luchando contra diferentes condiciones de salud, ya sea cáncer, malformaciones en nacimiento, cirugía por producto de quemadura. En fin, un montón de cosas. O sea, parte de ese dinero que entra de subs, nosotros lo utilizamos para eso. Y la otra parte, pues lo utilizamos para estas cosas. Así que, si usted tiene una suscripción por ahí de Amazon Prime que no la tiene con ningún canal, confianza, le invitamos a que la invierta aquí con nosotros en Nivel Escondido. Miren todas las cositas que tenemos para ustedes. Sorteito. En fin, un montón de cosas. Así que muchísimas gracias a todos nuestros subs. De verdad que los queremos un montón. Nosotros somos, esos son nuestros bebés. Nuestros bacalaitos. Esos subs los queremos como es. Y a nuestros followers también, ¿por qué no? Si ustedes han hecho que nosotros estemos donde estamos, gracias a ustedes. Los queremos a todos por igual, hay mucho amor bacalaístico para todos ustedes. ¡Woo! Así que nos estaremos comunicando con el compañero Mighty JR Gaming
para hacerle llegar su regalito por ser suscriptor de nuestro canal. Incluido con eso, le vamos a mandar también un set de stickers de nivel escondido. Ese perro, el perro de yo lo rescaté. Déjame llegar hasta el final de aquí, a ver si, porque yo no me recuerdo si, sí, espérate, hay un perro cuando uno mata al boss, creo. Ya lo vale, pero te fuiste desbocado ahí al garete. De corazones. Dice Gato, ahora sí, I'm back. Dice Mycelor, dice, buenas, ¿cómo va el stream? Pues va muy bueno, Mycelor. Acabamos de hacer un pequeño sorteo para seguidores de nuestro canal. Y estamos aquí disfrutando de Hecha. Disfrutando de Cave Story. No sé, por alguna razón. Por aquí no puedo entrar para nada. Va a chequear, me está faltando un perrito. Here. I'm missing a dog. Pues Gato, acabamos de hacer el sorteo de subs, bro. Así que offstream, haces el clip para subirlo a YouTube. Para que los subs que no estuvieron presentes, pues, vean, ¿verdad? Y que estábamos en ley con ellos. Ya estamos ya en la... Oh, shit. Estamos ya en la parte final de... ¡Ea! Diablo, bajé el level, el alma... Ese coso, ese dragón, ese maldito cocodrilo, quita vida como es. Por aquí no me voy. I'm dead, guys. I'm dead. Yeah, I'm dead. Voy a morir ahora. Así que, GG. Yeah, GG. ¡Delo! Ah, mira, no, no morí. No me dieron instant dead. Ah, qué suerte. Acá arriba hay un corazón. Acabo de llegar, que me perdí. Estaba confundiendo el juego con el de The Cave. ¿Este es un roguelike? No. Este no es. Ay, mira, me quitaron otro perro que encontré. Ay, Dios, por no grabar. No, este no es un roguelike. Este es más acción. Bueno.
Qué jodienda. Chamaco dice que llevaba rato esperando para usar al bebé. Mame, chamaco. Pero mira. Ay, no me hagan eso. Damn it. Pudo haber pasado esto ya y lo dejaba hasta ahí. Y ahora se me perdieron los condichosos perritos. La viejita me va a dar la flor roja. Sí. Oh, God. Sí, rescato a todos los perros. June es más campeón que surfing. Ah, muy fuerte. Muy fuerte. Oye, Jones es el compañero de Crystal Media, ¿verdad? Mire. Ah, ok, mala mía. My bad. Esto faltan un par de minutos. A ver si puedo rescatar el dichoso perro que me falta. Sea la madre, man. Dice ahí las cotorras en peligro de extinción y Alex aniquilándola. Creo que me acabo de inventar una palabra, aniquilándolas. Aniquila el dolor. Me recuerdan a Son de la Secta. Dark Souls, que tú grabas en los bonfires y todos los enemigos responden. Aquí es lo mismo. ¿Ves que suena rara? Aniquila el dolor como una droga que me envicia. Está matando deprisa. ¿Es donde la vieja, coño? Tienen que estar. Tienen que ser todos los perros, ¿por qué? I mean, ¿en serio? Let's see, vamos a ver si estos son. Creo que sí.
Ah, diablo, en serio, puede hacer cualquier perro, mano. Sea la madre, y yo pasando todo ese trabajo. Bueno, el Wisebot me indica por que tenemos un nuevo follower, Basic Marco. Saludos y gracias por el follow. Bienvenido aquí a Nivel Escondido. Uy, en ruta a los 700. A los 700 tenemos otro sorteo más para followers. Y gracias, gracias por ese follow. Doñín. Vamos a entregarle este. Y grabamos y dejamos el stream hasta ahí. Ya son las... Van a ser las 10. Mañana tengo que trabajar. El caso fue que ahorita tienen los 5 perros. Tengo que acordarme dónde está el quinto. Pero nada, vamos a dejarlo entonces hasta ahí. Yo creo que voy a seguir con este juego porque lo quiero acabar en stream. Yo creo que reanudamos. Cave Story el lunes que viene. En otra sección del video, ¿ok? Así que, yeah. Hacemos eso. Así que, bueno, vamos entonces a despedirnos por la noche de hoy. Gato, les recuerda, chamaco, envíame las direcciones de email, yeah, para lo de la Liga Boricua. Así que, gente, muchísimas gracias por haberse dado cita otra vez por acá en nuestro canal de Nivel Escondido en Twitch. Si han disfrutado de esta transmisión y de todo lo que hacemos aquí, no olviden darle un rico y sabroso y caluroso follow a nuestro canal para que estén pendientes cada vez que vamos en vivo. También recordamos que nos pueden seguir en diferentes redes sociales como Twitter, YouTube, Facebook, Instagram o nuestra página oficial nivelescondido.com. Adicional, tenemos nuestro podcast semanal que se publica todos los martes en su plataforma de audio digital favorita. Entre ellas está iTunes, Pocket Cast, Archive.org, iVoox, Podomatic, nivelescondido.com, Google Play. Estamos en YouTube y también tenemos los files del podcast aquí en Twitch. No puedo seguir. Ya para acá son más de las 10. Si no, créanme que seguía. Siga por ahí para abajo, pero no. Yo los quiero igual, Corillo. Pregunta que hago. ¿Alguien puede corroborarme si el compañero Surfing Boy está en vivo hoy en su Monday Night Streams for the Kids? Estoy chequeando el teléfono, pero no veo que haya subido. No ha subido aún. Así que nada, si se quedan por ahí por Twitch y están aburridos y quieren disfrutar de un excelente streamer, un compañero de nosotros de acá de Extra Lifers, ¿verdad? El Surfing Boy 24, él hace todo su stream todos los lunes. Él les llama a los Surfing Boy Monday Night Streams. Y nada, juega directo desde su PlayStation 4, pero lo más importante es que él juega por los niños. Él juega para levantar donativos para su campaña de Extra Life. Si quieren, cuando él suba entre los próximos minutos, denle para allá. Voy a poner la dirección aquí en el chat para los que gusten. Surfing Boy 24. Él es como nosotros, juega por los niños, es un striker, denle un apoyo, denle por allá, disfruten de su stream, en lo que cogen el sueñito, si tienen un pesito, algo y quieren donarle algo a su compañero de Extra Life, bien recibido será.
Así que, in-game, mano, yo despidiéndome y los Walking Dead que llegan. Acaba de entrar el surfing. Ah, pues perfecto, gente. Pues les invito a que pasen por el canal de surfing. Le dicen de mi parte que es sendo bacalao, ¿ok? Sendo bacalao en el stream de surfing. O podemos hacerle un raid si gustan. Podemos hacerle un raid aquí mismo en vivo antes de irme. Le hacemos un rico y delicioso raid. ¿Qué ustedes creen? Sendo bacalao raid, me gusta. Vamos a ver. ¿Qué va a jugar el surfing boy hoy? Que está muy alto el volumen. Ok, tienen que perdonarlo porque surfing tiene volumen muy alto, así que disculpen al surfing. Estoy arreglando el window capture acá porque está bien gigantesco. Ahí. Así que nada, gente, les extra alfa, denle un cariñito por allá y visítenle del rey de malo al rey de nivel escondido. Seguro, seguro. Denle para allá. Ponerlo aquí para que se vea el chat. Uy, el bacalao del pueblo haciendo stream hoy. Sendo bacalao raid. Se jodió el audífono. Y perdonen que le habla malo también. Ahí llega el chamaco, mi bacalao, tu bacalao, el bacalao del pueblo, el surfing haciendo. Ya digo que escribí ahí, Semba. Stream. Dímelo, papi, que la que el chamaco. Ahí está. Ahora. Dale, dicen hola, lo saludan y vacilan con él un rato. Muy buenas noches, que es la que está pasando, mi gente. Buenas noches. Vacilan con él, él es fun. Él es bien divertido. Les va a gustar, les va a gustar. Bueno, gente, espero que disfruten con el compañero surfing. Yo me voy retirando. Será entonces hasta mañana en After Dark. Así que se me cuidan, que pasen una bonita noche. Dios me los bendiga. Gracias por todo. Y que descansen, corillo. Yo me voy despidiendo. Y me voy a despedir con esto que les gustó. Así que, sí, yo, gente. Alex Nation, signing off.